parece bien. 9:41 de la mañana, ya está en conexión telefónica con 7.0, con la Rebelde, un amigo de la casa, el periodista Gabriel Fernández, que vos ya podés saludar, Leo. Sí, Gabriel Fernández, investigador, periodista, escritor, tiene varios libros en su haber, querido compañero de tantas batallas. Gabriel, ¿qué tal? Leo Copete te saluda en la mañana de Rebelde, buen día. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, con Elisa de Machado y Francisco Arguello aquí en la mesa de 7.0. Un Gabriel, placer. Bueno, el tema que nos convoca no es muy agradable. ¿Por qué no nos contás qué ha sucedido este fin de semana con la página La Señal Medios y las consecuencias periodísticas que acarrea un tiempo de dudosa estabilidad? Recién nos leía él en la tapa de La Nación un título que había hablaba de estabilidad laboral. Yo le decía que se parece un poco a la paz de los cementerios, ¿no? Hay estabilidad laboral porque echaron a casi 1 millón de personas entre estados y privados. Claro. Bueno, hace varias semanas que viene levantando nuestros materiales de Facebook sin explicación, lo cual es grave, es una vía de comunicación, pero no es necesariamente determinante. Y el día domingo me encuentro con que anularon directamente, es decir, suspendieron, no se puede ingresar a la página web, que es www.laseñalmedios.com.ar. Frente a esa situación, hemos tratado de comunicarnos con el hosting. No han mandado un mail, aunque más no fuera, señalando el motivo. Y por lo tanto, al no haber ningún llamado, ningún correo electrónico, ninguna explicación, y al no tener personas físicas con las cuales comunicarse, es muy difícil siquiera conocer las causas a través de las cuales se determinó la censura. Obviamente que debido al lineamiento político que nosotros tenemos, que ustedes conocen, con el cual tenemos grandes coincidencias, puedo inferir, ¿no?, cuál es el problema. Pero realmente me preocupa mucho porque es una arbitrariedad sin límites. No hay nadie que dé la cara y además el espacio, la web está absolutamente pago por todo el año, con lo cual deberían cumplir por lo menos con el convenio comercial acordado. ¿Esto estaba bajo la égida de ENACOM, por ejemplo, en algún momento, este tipo de hosting de sitios? Yo no lo sé, realmente no lo sé. Debería haber algún tipo de control estatal. Ahí, bueno, se comunicó enseguida Horacio Berbiz, que me propuso un abogado para poder llevar adelante la acción. Yo creo que depende cómo sean hoy las respuestas que se reciban, que reciban los compañeros que están técnicamente a cargo de la página, si iniciamos acciones legales, porque en realidad no tiene ningún sentido. Y sí quiero aclarar que no hay... no es un sitio, bueno, ustedes me conocen, pero no es un sitio donde publiquemos injurias o revelaciones individuales, íntimas. Comparado con la cloaca en la que se han convertido los medios, ¿no?, las redes sociales, lo nuestro es realmente de una delicadeza importante. Cada crítica está fundamentada, cada acusación está comprobada. En modo alguno vamos a repartir por allí insultos a diestra y siniestra. Somos muy muy cuidadosos, por eso además me da mucha bronca lo que está sucediendo, y hay una zona de caída anímica muy fuerte en quien les habla y en los compañeros que trabajan con uno por el rumbo general de la nación, ¿no?, que me parece que es un reflejo de esto que estamos contando, que es en cierto modo algo muy pequeño. Sí, no, muy pequeño, pero muy importante, digo, que haya censura en este país y que lo denunciemos. Por eso yo quise comunicarme enseguida con ustedes para solidarizarnos. Gracias. Pero además para dar cuenta de la medida de lo posible, que nos permiten, como decís, somos medios pequeños, chicos, pero con una alta fruición por el trabajo periodístico y por la denuncia cuando corresponde, por supuesto. Yo creo que eso tiene que ver, sobre todo porque la página de ustedes es una página donde el editorial que se vertía allí casi cada 2 días era de estricta actualidad, no tan solo nacional e internacional, algo que no acostumbran los medios. Vos fijate, vos lo sabés muy bien, Gabriel, ni La Nación ni Clarín te presentan panoramas internacionales. Todos recordamos cuando éramos chicos que las primeras páginas de un diario eran las noticias internacionales,
esta costumbre se quedó absolutamente de lado. De internacional la tenés que buscar después de las secciones políticas y espectáculos. Yo creo que hay una intención forzada, con mucho entusiasmo, de los medios concentrados de mostrar un planeta que ya... La vida es bella. Se evaporó, un poco la ya vida se evaporó. No, claro, es decir, un planeta que se evaporó de 30 a 25 años atrás con el control del norte. Y hoy en día la multipolaridad hace que la tercera posición y la comunidad organizada estén a la orden del día. Argentina tendría un gran rol que cumplir si no hubiera escogido el sentido inverso, sí, en el cual solamente se perjudica, está yendo para atrás. Esto creo que trabaja fuerte para la convicción interna. Hay gente que cree que hay que arreglar con Estados Unidos porque es el gordo del barrio, digamos, es el que nos va a permitir transitar libremente, cuando en realidad ya no tiene nada que ofrecer. Mientras que los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otros espacios transnacionales, tienen mucho, mucho para ofrecer en materia comercial e inversora. Eso creo que molesta mucho el trabajo que estamos haciendo en esa dirección. Pero quiero ser sincero, somos un medio entre mediano y pequeño. Yo nunca lo pensé como un medio que pudiera amenazar la hegemonía de los grandes. Nunca pensé que fuera necesario censurarnos para evitar la comunicación con la gente. Siempre creí que debido a los pertrechos que tenemos, que son menores, con respecto a los grandes cañones que tienen los grandes medios, los espacios concentrados, no era trascendente como para limar algún tipo de zona de la opinión pública o de la hegemonía comunicacional de las corporaciones. Bueno, estoy sorprendido, no entiendo muy bien por qué nos han censurado con esta determinación, tanto en la web como en el muro de las redes. Me parece por lo menos algo como para interrogarse, porque no lo logro comprender del todo, aunque entienda, como venimos charlando, algunas de las motivaciones, ¿no? Sí, eso está claro, Gabriel. Vos sabés que Radio Rebelde fue clausurada dos veces por el gobierno de la ciudad. Sí. Bueno, sin embargo, sí, estamos aquí. Quedó muy claro lo que vos decías, de paso nos podemos meter en los temitas que a vos te interesan, Gabriel, de política internacional. Quedó muy claro y quedó nunca más en vigencia el pensamiento del propio Juan Domingo Perón con el tema Venezuela, donde se vio que realmente existe una tercera posición que mancomunada apoyó a Venezuela hasta el final. Así es. Y va a poder seguir apoyándolo porque creo que Venezuela, con la reunión de Kazán en la Federación de Rusia que se va a hacer dentro de un mes, va a tener un rol protagónico como lo que es uno de los grandes productores petroleros del planeta. La gran noticia del año en ese sentido es el acercamiento de la OPEP con el BRICS, algo de lo que ni se habla ni se ha informado, y sin embargo es determinante para un nuevo equilibrio en la relación de fuerza mundial. Venezuela está bien orientada, y llama mucho la atención también medios locales que hayan condenado a Venezuela después de haber tenido unas observaciones mucho más aquiescentes para con el proceso chavista. Se han dado vuelta acá en mitad del camino a la hora de la cobertura. ¿Por qué? Todavía no lo logro entender. Pero creo que hay que tratar de comprender lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Europa. En Europa hay una decadencia muy fuerte por quedar atados al atlantismo. Mientras tanto, el bloque euroasiático crece, ¿no? Y las naciones de América Latina, como Brasil y como México, que se ligan comercialmente a las potencias multipolares, crecen en profundidad. Claro, de allí la preocupación que veíamos de Lula, de este proceso electoral venezolano que siguió a pie juntillas. Lo mismo pasó con México. Y bueno, la Argentina no podemos comentar su postura porque realmente es mamarrachesca. Yo creo que nunca la Cancillería vivió un momento tan aciago, Gabriel, como el que está viviendo bajo el gobierno de Gabriel Milei, ¿no? No sé si concordás. Qué locura, ¿no? Sí, totalmente, Leo. Que es una vergüenza a nivel internacional la posición argentina sobre la guerra, la posición argentina sobre Israel, la situación en Gaza, la situación en América Latina, Venezuela. Creo que es vergonzoso que una nación que ha sido antes de la multipolaridad y antes del movimiento de los no alineados,
pionera en la tercera posición, en lugar de estar jugando un rol determinante, juega un rol de esbirro y alcahuete del imperio. Realmente vergonzoso. Y en un momento en el cual además el imperio no tiene nada para ofrecer. No tiene inversión, solo exacción. No tiene nada para proponer, mientras que el resto de las naciones que están creciendo, que ven el mundo de otro modo, están invirtiendo, están comerciando. Por eso necesitan la paz, mientras el atlantismo, mientras la OTAN necesita la guerra. Por eso se generó la provocación que derivó en la situación de la frontera ucraniana. Claro. Por eso se despliega el frente de ataque en Asia Occidental. Ellos necesitan enriquecerse a través de la fabricación de armas y también a través de la especulación financiera. En ningún caso incluyen la fabricación de bienes de producción y consumo. Por eso golpean a los gobiernos productivistas, a los gobiernos nacional populares que generan industria. Gabriel, ¿vos crees que es probable que gane en Estados Unidos Trump? Y en el caso, para no hacer futurología, digo, que se dé ese resultado, hasta ahora es incierto el panorama político en Estados Unidos, porque ha nombrado un nuevo candidato del Partido Demócrata, etcétera. ¿Vos crees que eso va a poner una especie de pausa en el atlantismo, en la avidez de la guerra y el tema armamentístico? Yo creo que va a haber una pulseada muy grande, que eso es lo que va a intentar Trump. Va a intentar frenar los gastos externos que están devorando al fisco y lo va a tratar de reorientar hacia la generación de empleo interior, industria y fabricación. No sé si lo va a lograr porque está rodeado, ¿no? Ya lo estuvo en el gobierno anterior, se sacó de encima algunos de los máximos protagonistas de la política belicista, pero bueno, está en serias complicaciones para poder afrontar un nuevo periodo donde el atlantismo está más alerta que nunca para que no lo bajen de ninguna guerra. Es lo que va a intentar. Vamos a asistir a una pulseada muy muy interesante puertas adentro de los Estados Unidos. Sí, además porque es una situación no solo del fisco, sino una situación del mundo bastante complicada, con la situación de Ucrania, con Zelensky como presidente con mandato vencido, con ley marcial, y el tema de Israel con Palestina y Hamas. Claro, porque todo eso, además de ser causas objetables desde una perspectiva de lectura política, son caras. Es decir, Estados Unidos, en un momento en el cual los BRICS están empezando el proceso de comercialización de productos a través de otras monedas, el dólar pierde su hegemonía internacional, lo cual es una zona del financiamiento norteamericano. En este periodo, Estados Unidos, que tiene una deuda formidable y no para de emitir, tiene que emitir cada vez más para poder financiar la guerra en Ucrania. Esto porque su Estado está desterritorializado, ha sido copado por las corporaciones. Para que la gente entienda lo que esto significa, Estados Unidos y Europa están aplicando planes parecidos a los de ajuste que nos imponen históricamente a nosotros. Están siendo tratados como países periféricos. No les interesa a las corporaciones financieras ni siquiera la población de esos lugares. No les interesó la población alemana, le bajaron el pulgar y transformaron a lo que era el motor económico de Europa en una nación en recesión. Y lo mismo está pasando con Gran Bretaña, lo mismo está pasando con Francia, que trató de encubrir detrás de los Juegos Olímpicos una decadencia muy fuerte y un dilema interno muy potente. Bueno, Estados Unidos se encuentra en una situación de decrecimiento con una zona recesiva de su economía y con alza del desempleo, que es lo que generó la caída en las bolsas de la semana pasada. Claro. Hay una anécdota que no debe ser cierta, pero vale la pena, valdría la pena que sí. Dicen que en un acto le regalaron a Trump una bandera de Estados Unidos, la arriaron para dársela a Trump, y cuando la recibe la quiere doblar para obtenerla en sus manos y ve la etiqueta, dice Made in China. Entonces dijo que eso fue el colmo. Debería ser cierto si no es. Gabriel, debería ser cierto, sí. Difundimos acá una excelente nota que te tomaste el laburo de hacer un mapa energético del país, y cuasi histórico diría también.
¿Te preocupa la noticia que se conoció ayer de la privatización de parte de la energía en distintas zonas del país? Sí. Sí, son nuestras riquezas. Fíjate cómo con el tema de... Estuvimos durante 20 días, un mes, con Loan en pantalla. Ahora estamos con Alberto y Fabiola, ¿no? Mientras tanto, se está licuando el petróleo argentino, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tenemos 4 plantas nucleares, ¿no es cierto? Se están desactivando como si eso fuera fácil de hacer y barato. El ARSAT, el CONICET, el litio, el gas, todo eso, entre otras cosas, se está entregando a las firmas privadas. El caso del petróleo, que está pasando desapercibido, se está desguazando entre Macri, Milei, Toto Caputo y Tecpetrol de Roca. Todo eso está pasando sin que haya información ante la opinión pública, mientras estamos con los temas que son puestos en pantalla y están las 24 horas y de ahí no salen. Y nuestros vecinos y amigos están continuamente interesados en ver las vicisitudes del nuevo caso que se les está ofreciendo. Me preocupa mucho, realmente. Creo que estamos viviendo un periodo impensado, ¿no? Mirá que hemos vivido... Sí. Periodos bravos, ustedes la han pasado también como nosotros, y sin embargo nunca pensé que íbamos a llegar a una situación como esta, tan extrema, de liquidación extrema, y de tomar exactamente el camino inverso a lo que el pueblo necesita. Seguro. Gabriel, bueno, nos solidarizamos con lo que está ocurriendo allí con tu página, con los medios donde colaboran tantos amigos también. La página de la radio sí funciona bien. Perfectamente, www.radiografica.org.ar. Las notas internacionales que se titulan Fuente Segura, las publicamos ahí, están listas para ser leídas por quien quiera, y nosotros estamos ahí todos los días a las 6 de la tarde. Bien, Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo y cualquier cosita estamos por aquí para lo que guste mandar. Muchísimas gracias, Leo, Julia, compañeros, de corazón. Muchas gracias por este llamado y por seguir adelante. Abrazo fuerte, Gabriel, a vos y a los compañeros. Gracias. Muy bien, hablábamos con el periodista Gabriel Fernández.